Saludos a todos, les habla Bilingüe con TG en Spanish o TGN en español, como ustedes prefieran. Hoy les traigo el Character Creator de Star Wars The Old Republic, el nuevo MMORPG de BioWare. Para comenzar estaremos seleccionando al lado de la República. Como pueden ver, la República tiene cuatro clases. Tenemos al Jedi Knight, el Jedi Consular, el Smuggler y tenemos al Trooper. Clases que son muy icónicas del mundo de Star Wars. Algo muy importante. Una vez tu character llega a level 10, tienes acceso a los Advanced Classes. Cada Advanced Class es diferente. En el ejemplo de la, del Consular tienes al Sage y al Shadow, etcétera, etcétera. Pasemos a ver las razas de la República. Actualmente la República tiene disponibles 5 razas para la creación de nuestros personajes. Personalmente no estoy de acuerdo con su selección, pero eso es algo que no se puede evitar para los gustosos colores. Bueno, vamos a escoger aquí al personaje, al male version de nuestro Jedi Knight para ver las posibilidades con el character creator. Helping others is both a duty and an honor. Como pueden ver, el character creator de Star Wars The Old Republic es muy básico. Tiene el body type, tiene head, tiene scars, tiene eye color, skin color, etcétera, etcétera. Realmente, otra de las cositas que no me gusta del character creator es que eventualmente, pronto todas las personas van a sufrir del Clone Wars. Todo el mundo se va a ver exactamente igual. Eso es algo que no me gusta. En ninguno de los MMORPGs que tiene este diseño no me gusta. Me gustan los character creators como DC Universe, como City of Heroes, como Champions Online. Ese tipo de character creator donde tu personaje puede ser único. Pero nuevamente eso es algo que no se puede hacer nada y es más cuestión de opiniones. Ahora pasemos al Sith Empire para ver qué clases tenemos disponibles. Tenemos al Sith Warrior, Sith Inquisitor, Bounty Hunter y al Imperial Agent. Algo que tenemos que tener en cuenta es que estas clases son mirrors con las clases de la República. O sea, el core mechanic en las clases es el mismo, pero es mucho más fácil para balancear, en términos de balance. Vamos a ver a las razas disponibles. Aquí tenemos el mismo problema que tenemos en la República. ¿Por qué un cyborg es considerado una raza? No tengo idea. Vamos a escoger a un female version. Esta vez, cosa de tener un opuesto con qué compararlo. Como pueden ver, tiene los mismos sliders y los peinados son idénticos para todos los females. Y para todos los personajes, creo que los scars vienen siendo exactamente los mismos. Vamos a ver si puedo darle un zoom aquí rapidito y lo pueden ver en la cara. Son los diferentes modelos de la cara. Ahí está, ¿ves? Son exactamente iguales. Como una nota final, como pueden ver todo, que mucho estoy usando la palabra como pueden ver, tengo que cambiarla. El juego, el character creator se ve excelente, todo está muy bonito, se ve precioso, el detalle al armor, el detalle del environment, pero la habilidad de realmente crear tu propio personaje que sea único en el mundo de Star Wars no existe. Tengan en mente que solamente estoy hablando del character creator y no del juego. El juego es un excelente juego que luego voy a hablar en otro video, haré un review de Star Wars The Old Republic.
Eso es todo por hoy. Estén muy pendientes de mi próximo video donde estaré haciendo unos giveaways, unos concursos para todos ustedes que ven TG en Spanish. Pueden esperar más videos de Star Wars y Old Republic muy pronto. Mientras tanto, si te gustó ese video, por favor dale like y favorito. Hasta la próxima. Este video es parte del movimiento WAY, We Are YouTube, una excelente opción para convertir YouTube en tu carrera. Para más información visita tgn.tv.